Hola virtuosos y virtuosas de la guitarra, el día de hoy tengo para ti un poderosísimo ejercicio para mejorar tu velocidad, tu ejecución con la plumilla, en otras palabras para que te sientas mejor con tu instrumento porque de eso se trata la técnica. ¿Quieres trabajar técnica para que tu ejecución mejore y te sientas libre en el instrumento? Esto no pasa sacando repertorio, esto no pasa sacando solos, debes de trabajar la técnica por separado y yo te voy a enseñar la manera de hacerlo y que tu técnica aumente y que tu velocidad aumente casi como por arte de magia. Enseguida te voy a explicar cómo vamos a hacer este ejercicio. Yo soy Juan Majón y esto es Juan Majón Music. Muy bien, virtuoso, virtuosa de la guitarra. Vamos a hacer un ejercicio en realidad muy sencillo. Vamos a trabajar con los dedos 1, 2, 4. Y vamos a tocar la siguiente secuencia, 1, 2, 4 y regresamos al 2. Esta es la secuencia completa, pero la vamos a repetir dos veces. Entonces, 1, 2, 4, 2, 1, 2, 4, 2. Una vez que hayas hecho esta secuencia, te recorres de traste y la vuelves a repetir, 1, 2, 4, 2 y la repites, 1, 2, 4, 2. Así vas a hacer hasta que llegues al traste 12. Una vez llegando al traste 12, te vas a empezar a recorrer hacia atrás. Y una vez que hayas recorrido la primera cuerda, te vas a subir a la segunda cuerda y vas a hacer lo mismo. Traste 12, regresas. Tercera cuerda, traste 12, regresas. Cuarta cuerda, traste 12, regresas. Y cuando hayas terminado con la sexta cuerda, terminaste el ejercicio. Este es un ejercicio preparatorio. Si te sale muy bien, puedes pasar al siguiente ejercicio de la lista de reproducción 100 días de técnica. Estamos haciendo un ejercicio preparatorio para acostumbrarnos al ejercicio, el movimiento de la mano, y lo vamos a hacer con un metrónomo a 76 beats por minuto. Es relativamente lento para este tipo de ejercicio, pero si logras dominar este movimiento, vas a lograr tocar muy bien la guitarra y vas a lograr hacer algunos riffs bastante impresionantes que en realidad son bastante fáciles de lograr. Más adelante te voy a enseñar esto en esta misma lista de reproducción de YouTube que se llama 100 días de técnica. Vamos a comenzar con el ejercicio. No olvides quedarte hasta el final porque te voy a explicar posibles problemas a los que te vas a enfrentar. Vamos a tocar 4 notas por beat. Esto quiere decir que va a sonar taca, 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 taca. Y entonces la figura completa se va a hacer en 2 beats. Esto quiere decir que va a sonar taca, 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 recorres, recorres. 1, 2, recorres, 1, así lo vamos a hacer, vamos a contar 4 cuartos y comenzamos, 1, 2, 3, 4, hacia atrás. Thank you.
virtuoso, virtuosa de la música. Si te das cuenta, en este ejercicio estamos haciendo muy poco movimiento de la mano izquierda y estamos obteniendo mucho sonido. Con apenas bajar el dedo 2, bajar el dedo 4 y después levantar el dedo 4, estamos obteniendo 4 notas. El objetivo es que te des cuenta de que puede haber muy poco movimiento en la mano izquierda y mucho sonido en la guitarra. Este tipo de secuencias te ayudan a tocar patrones bastante rápidos que realmente la gente no alcanza a entender, pero que se oyen muy impactantes y que son partes de los solos y de los riffs y de las escalas. Entonces debes trabajarlos de manera constante, y el consejo que te voy a dar para que tu técnica mejore, casi como por arte de magia, es que lo hagas todos los días una vez antes de empezar tu práctica. Haz este ejercicio, por ejemplo, una semana o un mes, si tú lo quieres, todos los días antes de empezar a tocar la guitarra, y con el tiempo se te va a hacer más fácil. Ya tú podrás decidir si usas otro ejercicio del curso de técnica con Juan Majón para empezar a avanzar, o si agarras este mismo ejercicio y le pones un metrónomo un poquito más rápido y lo vas aumentando conforme van pasando los días. Si lo haces de esta manera, aprender a tocar la guitarra rápido y sentirte bien en tu instrumento va a ser casi intuitivo, porque no vas a sentir el rigor de practicar muchas horas técnica. El error de las personas que quieren mejorar su técnica es estar practicando horas y horas y horas el mismo ejercicio. Se vuelve extenuante, te empieza a dar sueño, te empiezas a sentir molesto y terminas no logrando los objetivos, porque no importa la cantidad de tiempo que le dediques, sino la constancia con que lo hagas todos los días. Muy bien, virtuosos y virtuosas, esto ha sido todo por hoy. Agradezco como siempre a Producciones Chamán, que se encarga de hacer la edición de estos poderosísimos videos. Ellos son especialistas en producción cinematográfica, también son excelentes con redes sociales y publicidad. Aquí abajo te voy a dejar sus redes sociales. El canal Juan Majón es así de genial gracias a sus inserts, a sus textos, a sus cortes, a sus cambios de toma, a sus cambios de encuadre, etcétera, etcétera. Te los recomiendo mucho si es que tú quieres emprender un proyecto de videoblog o posicionar tu producto en el mercado o tu negocio a nivel mundial. También te voy a dejar mis redes sociales. Recuerda que cada red social tiene contenido exclusivo. Estoy enseñando canto, piano, bajo, batería y todo de manera profesional. Y en cada red social lo estoy haciendo diferente, porque cada red social tiene contenido diferente. Nos vemos en la siguiente edición. Yo soy Juan Majón, esto fue Juan Majón Music. Recuerda, la música es un arte para compartir, no para competir. Gracias por ver.